Ferran. Molt bona vesprada, benvinguts a Fem Esport, benvinguts al seu programa d'informació esportiva. Avui anem a parlar d'un esport no tan habitual en el programa, però que també té moltíssima importància, i és que moltes vegades ens oblidem d'aixòs esports minoritaris, dels que també ens donen tantíssimes, tantíssimes alegries. Parlem en concret del patinatge artístic, un esport que porta molts anys, al voltant dels 35 anys, vivint-se a la nostra ciutat i damunt vivint-se amb moltíssima importància, sent Gandia part de la seu més important del nostre territori en el món del patinatge artístic i del hockey, també patins, i com no, a més, fent campionats com del que anem a parlar, campionat d'Espanya Solo Danza, que s'organitza des de, bueno, pràcticament demà, que comencen els entrenaments lliures, fins al dissabte, si no recordo mal, però millor que ens ho conten les protagonistes. Vaig a passar-me al castellà. Està con nosotros la presidenta del Gandia Hockey Club, que és el club organizador. Muy buenas tardes, Patricia. Hola, tío. Buenas tardes. Bueno, me imagino que con muchas ganas ya de que arranque, ¿no? Con muchas ganas. También está con nosotros una de las participantes, Irene Castellà. Muy buenas tardes. Hola, Irene. Buenas tardes. Tú participas, entonces me imagino que ya lo tienes todo preparado para estar allí sí. Este fin de semana. Bueno, este fin de semana no, desde mañana, ¿no? Prácticamente ya. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué consiste este campeonato de España Solo Danza del 15 al 17 de junio. Patri, cuéntanos, ¿cómo lo tenéis todo preparado ya para que arranque ya prácticamente mañana? Bueno, pues ya estamos un poco en el tema organización, ya están montando las tarimas para los jueces, las lonas, pues bueno, ya un poquito todo que esté listo para poder arrancar mañana por la tarde, sobre las 6 de la tarde, con los entrenamientos oficiales. Mañana entrenarán las categorías alevines, tendrán un contacto de pista, y el jueves por la mañana empezarán a competir las categorías alevines. Estaba diciendo yo que es del 15 al 17, pero claro, mañana miércoles hacen esos entrenamientos. Sí, ¿no? Está organizado en las tres categorías que van a participar, alevín, infantil y cadete, y tienen unos entrenamientos oficiales para probar pista, para probar ruedas, ya que tienen que hacer unas danzas obligatorias y una danza libre. Entonces competirán por una parte las alevines haciendo sus danzas obligatorias y luego la danza libre, intercaladas pues con las categorías infantiles, que en un descanso de esas alevines entrenarán, harán unos entrenamientos oficiales las infantiles, irán intercalando hasta acabar con la categoría cadete, que serían las más mayores de este campeonato, el sábado por la tarde. La verdad que muy, muy completito. Irene, tú estás en categoría infantil. Sí. Cuéntame, ¿cuándo participas tú? ¿Cuándo es el momento en el que tú saldrás? Pues yo el jueves por la tarde-noche empiezo con la primera obligatoria, luego el viernes por la mañana con la segunda obligatoria y el sábado por la mañana con la danza libre. ¿Qué diferencia hay, para los que no entendemos mucho de patinaje artístico y demás? Bueno, en primer lugar, ¿qué es la modalidad solo danza? Pues es una modalidad donde haces tres bailes, que son dos obligatorios que los ponen los jueces o la federación, y luego la danza libre, que ya pues tu club, tu entrenadora, te lo monta y es distinto. Y es, me imagino que en los obligatorios habrá como unos movimientos que tienes que hacer preciso, y en el otro vas tú a tu aire. Y tú vas en categoría infantil. Bueno, ahora hablaremos de los que participan de la comarca de la Safor, pero ¿cómo te ves tú de preparada para el campeonato? Yo bastante bien. ¿Sí? ¿Has entrenado muy duro? Sí. ¿Se porta bien la entrenadora contigo? Sí. Claro, porque estamos diciendo que es Irene Castellà, pero es Irene Castellà, tío. Evidentemente, para que aten cabos. ¿Cómo van les chiquetes de la comarca? Nian tres que participen: Martina Castelló, Ángel Artés, Irene Castellà, que es ella. Sí, Martina Castelló y Ángel Artés son del club del esquí Xeraco, de Xeraco, donde yo también imparto la modalidad de danza. Y bueno, Martina Castelló va a ser su primer año. Hace muy poquito había pasado a categoría autonómica, prácticamente a finales de enero, principios de febrero. Se preparó para el preautonómico, lo pudo superar, se clasificó para el autonómico, quedó de las cinco primeras y obviamente ha tenido plaza para el Campeonato de España, que será su primer Campeonato de España. Además, en un tiempo, por lo que dices, muy corto, la verdad que estamos muy contentos. Normal. Y bueno, Ángel Artés será su segundo Campeonato de España, y Asa Levin también de segundo año. El año pasado participó también por otro club, pero bueno, también
Bueno, y unas máquinas. Unas máquinas y muy bien. ¿Y a la que tenemos aquí, Irene, cómo la ves? Irene, pues bueno, también ha trabajado. Como si no estuviera, ¿eh? Cuéntalo como si no estuviera. Pues ha trabajado mucho, la verdad, y bueno, tuvo una buena posición en el preautonómico, quedó tercera clasificada. Luego en el autonómico celebrado aquí en Gandía, bueno, por un poquito pues no pudo subir a podium, pero fue cuarta clasificada. Y bueno, pues ahí estamos con todas las notas, pues bueno, vemos que una mejoría y el trabajar día a día, un año un poquito duro para las dos ha sido, pero bueno, creo que se recompensará. Segurísimo, segurísimo que sí, la verdad es que sí. Estamos hablando que hay tres participantes de la comarca de la Safor, pero en total vendrán un centenar de patinadores y patinadoras, sí, ¿no? Un centenar de patinadores de 14 comunidades autónomas y tenemos una amplia participación en la comunidad valenciana de 17 patinadores. Vamos a ser la comunidad valenciana la que más patinadores lleve a este campeonato. Siempre ha sido, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Desde hace muchos años, bueno, y tú que vas a muchos campeonatos, estoy seguro, de donde más gente encuentra, seguro que es de la Comunidad Valenciana o por aquí cerquita, ¿no? Bueno, Cataluña. Bueno, sí. Cataluña también, es verdad. Cataluña es la cuna del patinaje, evidentemente, y del hockey, pero es como que el Mediterráneo somos los profesionales de esto, ¿no? ¿No? Sí. De donde más. Bueno, cuéntame, ¿se puede contar, por cierto, qué vas a hacer? Sí. ¿O es secreto? No, claro, no sé. Ya lo he hecho también. ¿Se puede contar? Pues bueno, cuéntame, ¿en qué consisten tus tres bailes o tus danzas? Pues la primera obligatoria es un vals, luego la segunda es una samba, y la tercera, que es la danza libre, voy como de niña muerta. ¿Como de Miércoles Adams o algo así? De muñeca. Sí, parecido. ¿Sí? ¿Y qué duran más o menos cada una de las canciones que...? Pues las dos obligatorias son dos vueltas y la danza libre dos minutos y algo, o tres. ¿Tres minutos? Bueno, tres diez para ser exactos. Me imagino que el tiempo está muy cronometrado, ¿no? Quiero decir que no puedes hacer lo que quieras. No. Como ella estaba explicando, ella tiene una danza obligatoria que es el vals. Es un pater que está, bueno, que viene ya desde arriba, y entonces tienen que hacer los pasos de ese pattern con unas músicas. Dinos que también pattern, por favor, para los que no pattern son unos un dibujo, ¿vale? Un dibujo en donde tiene que hacer ella un recorrido. Bueno, los patinadores han de hacer un recorrido donde están marcados todos los pasos que deben de hacer, y es decir, el dibujo tiene que ser exacto con los pasos y con las batutas, con los tiempos de cada danza. Ella le toca un vals, pues es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, sí. Luego le toca una samba, son tiempos de 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, a una velocidad que ellos, la federación, te pone la música y en esas te dan tres músicas y ese día le puede tocar una de las tres músicas. Es decir, ella tiene que va al mismo ritmo, son diferentes y depende del lugar donde salgas, la posición, pues se tocará la 1, la 2 o la 3. Entonces son dos vueltas a la pista. Con todas las niñas, todos los patinadores deben de hacer lo mismo. Entonces ahí es la calidad del paso exacto, pues lo llaman key points. Hay unos pasos que llaman key points. Deben de estar confirmados o no confirmados. En relación, si está confirmado o no, tendrá un nivel base, un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3, para máxima puntuación. Aparte de la puntuación de los components, que serían pues la performance, los skating skills, y bueno, pues un poquito... Es un mundo, por lo que estoy viendo. Y cómo ha cambiado, por cierto, de cuando empezamos en todo esto ahora. Y la danza libre, pues bueno, también tienen que hacer unos elementos obligatorios, pero bueno, ahí ya cada uno elige su música, su registro. Bueno, ahí ya pues va de como si fuera una muñeca de miedo, que quiere asustar a la gente, y luego ella es la perseguida. ¿Vale? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Me refiero, ¿los dos bloques obligatorios o la danza libre? La danza libre. Es mucho mejor, ¿no? Porque haces lo que... Sí. Un poco tienes más libertad para hacer lo que te dé la gana, digamos. Sí. Pero me imagino que también cubriendo unos, como decías, unos skills, habías dicho. Sí. Unos patterns. Bueno, no, ahí, pero ahí teniendo, es un poquito teniendo libre, unos pasos hechos, o sea, que tienes que hacer preciso, sí. O ahí tienes total libertad. No, tengo que hacer. Pues tengo travelings, coreo. La línea de pasos y el clúster. Muy bien. ¿Cuántos días entrenas tú? ¿Patinaje? Pues... ¿Cuántos? No para este campeonato, sino en general. Casi durante toda el año. Semana.
Casi toda la semana entera. Sí. Todos los días ahí con los patines puestos. Sí. Patines mejor que andas prácticamente ya. Sí. ¿Y cómo es entrenar, estar además con tu madre, también está tu tío por ahí? ¿Cómo es estar entrenando con la familia y todo el resto? Dilo. A ver. Puedes decirlo de verdad, sin problemas. Bien, porque con ella soy más segura. Pero luego, pues, si hago algo mal, pues se enfada más. Hombre, normal, hay que ser exigente. Bueno, voy a enseñar el cartel, que no lo había enseñado todavía, perdona. Este es el cartel que, no sé si reconocerán a la patinadora que está en el cartel, que es precisamente Irene Castellá, que es un poquito la imagen también de este campeonato. Cuarta vez que se hace un campeonato de España en Gandía. Es decir, cuarta vez que el Gandía Hockey Club organiza un campeonato. ¿Por qué confían tanto en vosotros? Pues la verdad, estamos muy contentos. Apostamos el primer año por hacerlo, porque era una modalidad, pues la verdad, poco vista. Uh-huh. Y empezamos con la danza, ya teníamos ahí a patinadoras ya en un alto nivel y quisimos apostar Gandía para que fuera sede. La verdad que tanto la directiva como el equipo que tengo detrás hacen lo imposible para que sea todo espectacular, tanto el Kiss and Cry, que es donde dan las puntuaciones, pues siempre suele ser reconocido como... ¿Cómo será el Kiss and Cry este año? Le preguntan a Irene desde las redes, sus compañeros pues, de Barcelona. ¿Qué va a ser este año? ¿Cuál es el tema? Porque es verdad que es un sitio donde o ríes, como dice claro, Kiss and Cry, uh-huh. o lloras por las notas que te dan. Entonces es un lugar bonito que es verdad que Rafa, que es entrenador de Cocentaina, de hockey, y bueno, y él tiene una empresa, se dedica a esto y hace el montaje. Y cada año nos sorprende más. Luego intentamos que todos los jueces pues estén en los mejores hoteles de Gandía, luego la gastronomía, pues la playa, se hospedan en la playa y claro, cuando vienen aquí, pues de todos los lados siempre es, ostras, Gandía, qué bien, otra vez Gandía, qué bien, allí estamos muy cómodos. La verdad que ultimamos todos los detalles para que entrenadores, jueces, comité nacional estén cómodos y sea agradable la estancia aquí en nuestro club, y por ello creo que se agradece. Por eso repetís, además lo hacéis en el pabellón municipal de Polideportivo de Gandía. ¿Qué tal es el parque del pabellón para patinar? Pues a mí me gusta. ¿Sí, te gusta? Mejor que la pista de fuera, entiendo, ¿no? Sí. ¿Y el pabellón del Raval? Quiero decir, lo que pasa es que el pabellón del Raval quizá está más... ¿Cómo se suele decir? Más cascado, ¿no? A mí no me gusta el pabellón del Raval. Mucho mejor el pabellón municipal de Gandía. ¿Soléis entrenar en el pabellón? No. No, ¿verdad? ¿Notáis mucho el cambio cuando vais al pabellón? Sí. ¿Qué tienes que hacer para adaptarte? Pues no sé, probar las ruedas y a ver con cuáles voy mejor. Tienes diferentes ruedas, sí. Claro, evidentemente. ¿Qué curso estás haciendo tú ahora? Primero de la ESO. Primero de la ESO. Ostras, primero de la ESO. ¿Y entrenas todos los días? Sí. Porque primero de la ESO, no sé si me entienden por dónde voy, es uno de los cursos, ese cambio es muy complicado. ¿Y cómo lo llevas? Bien, bastante bien. Hombre, ahora te vas a librar 3 días de ir al colegio, ¿eh? ¿Qué te dicen? Pues, a ver, lo entienden y se están todo el día dándome la enhorabuena y tal, pero lo entienden, hombre. Luego sí que es verdad que en las redes sociales del colegio... Lo publican. Claro. Sí, están muy contentos también. Así que me imagino que tampoco habrá mucho problema. Para ir terminando, ¿la gente puede ir sin problemas a ver cómo está? Pues hay entrada. Se paga una entrada, que habrá un chico allí que se puede también hacer por internet, es decir, online, se pueden reservar las entradas, más que nada porque es un deporte en el que es muy delicado, como hemos estado diciendo, las danzas obligatorias, tiene una precisión de pasos, de oído musical, ningún ruido, es decir, tiene que estar todo el mundo todo en silencio, ¿no? Es decir, es en silencio, un chillido, un grito de la grada, que la patinadora pueda girarse, solo perdería, es decir, es que puede perder muchísimas posiciones. Entonces, es como un público un poco delicado y estudiado para que esté allí. No puede entrar cualquier persona y ponerse pues a gritar, o bien cuando estás en un partido de fútbol o de básquet,
pues tiene que estar un poquito más, más controlado la entrada. Tú cuando estás participando, ya es el tercer campeonato de España, sí, habíamos quedado que hacías, tú ya tienes una experiencia, evidentemente, ¿notas cuando hay mucha gente, estás atenta a la gente o te centras mucho en No, en yo lo me tuyo? Centro en lo que estoy haciendo y luego ya cuando acabe pues me doy cuenta a la gente o... Todo eso. Está todo el mundo callado en silencio. Sí. ¿Y alguna vez te ha pasado que te hayas desconcentrado porque alguien ha pegado un grito? No. ¿O porque por haya pasado no. algo fuera que te haya como esto? Por eso no. Intentas evitarlo, ¿no? ¿Cómo haces para centrarte? Porque a mí me costaría una barbaridad, sabiendo que hay público ahí. Pues como si el público no estuviera. Estoy entrenando yo sola Muy y bien. Ya está. Muy bien, la Muy verdad bien. Que... Ya, esto también me imagino Muy que bien. Se entrena, sí, ¿no? Claro. En cierta manera. Pues bueno, lo que sí que pueden vernos es por streaming, ¿no? Por sí. lo que he entendido. Sí, muy bien. Me imagino que en la página de la Federación... De la Federación, sí, de la Federación Española hay un enlace en donde, además, nosotros en las redes sociales, también en Facebook, Instagram, el club, lo publicará también para que cualquier persona pueda llegar a verlo desde su casa. Bueno, pues oye, muchísima suerte, Irene. Gracias. Que vaya súper bien. Desde aquí también a Martina y a Ángela también muchísima suerte a las dos y evidentemente al centenar de patinadores y patinadoras. ¿Cómo está el tema de los chicos? Porque sé que así de siempre ha sido una disciplina sí. más femenina que masculina, pero en mi época éramos muchos chicos patinando, sí. debo decir, pero se ha perdido un poquito, sí, ¿no? Sí, se ha perdido. La verdad es que... tampoco, bueno, en categoría Levín vamos a tener dos representantes solo, uh-huh. Masculinos, en infantil uno. Y en cadete creo que sí que hay unos 6 o 7 niños más. Pero a relación patinadoras uh-huh. y patinadores claro. Se nota mucho. O sea, hay que mover esto, sí. ¿eh? Sí, yo moverlo. Quiero, no tengo niños en el club, quiero niños. ¿Algún niño? Sí, vayan por favor. Llamen a Patricia Tío y apunten a sus hijos al patinaje también. Muchísimas gracias, Patri. A ti, por estar Marc. Con nosotros. Irene, muchísimas suerte y gracias por estar con nosotros. Gracias. Y a ustedes, mírenlo a través del streaming o vayan y paguen una entrada al pabellón del 15 al 17, prácticamente todo el día durante los 3 días. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias y os vemos como siempre de más, así en Femme Sport.